Buenos días, gente. Sinceramente estoy a punto de unirme a los que roban a este país. Son, yo no sé, más inteligentes mil tipos que 7 millones de habitantes. La gente me pregunta por la calle, ¿le vamos a dejar prejurar a Carte o no? Ya me harté de responderles, por favor. Si es por mí, no. Si se presenta entre los 45 para votar o para jurar, mejor dicho. ¿Cómo lo echamos si ustedes no abandonan el teclado y no dejan su oficina para salir a la calle? Uno. Dos. ¿A quién le voy a pegar primero? Ya, poina. Vamos a discutir ni eso cuando sea lo oportuno. Se han robado las voluntades de ustedes. Vengo hablando por todos los medios al respecto. Hay 10 caligrafías básicas en las actas del CHEP y en las actas de las mesas y en los certificados de los veedores. Estoy haciendo pedagogía hace una semana y son, no todos, pues parece que este es un curso de gente que no entiende absolutamente nada. Son 3 tipos de documentos, por favor. Uno. Las actas de las mesas son 3 hermanos y hermanas, sobre uno, sobre dos y sobre tres. Esas se imprimieron 2 veces. Son como 70 mil en total. Se volvieron a imprimir y se llenaron meses antes para que firmen 40% de miembros de mesa. Dos, los certificados del TREP son otra cosa. Eso se le entregó a los miembros de mesa a las 3 de la tarde y coinciden las caligrafías también con las actas. Y otra cosa son los certificados que se le dieron a los veedores. Por eso que los del partido, la cúpula del Partido Colorado, la cúpula del Partido Liberal y los aipoizquierdistas de Lugo no dan los certificados que le fueron dados a sus veedores porque no coinciden con las actas del TREP, no coinciden con las actas de las mesas. Señores, acompañémonos en esta situación. Hoy vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde entre todos los apoderados de cuánto movimiento y partido hay, justamente para mostrarles cómo se hizo el fraude. Yolanda está preparando las denuncias penales. Estamos cuidando en el TSJE un equipo pequeño como Cruzada Nacional, dentro de todas nuestras posibilidades, que no nos sigan birlando votos, especialmente en senadores y diputados. Lo que ocurra a nivel presidencial, que se ocupe Efraín, no puede ser que nosotros estemos ocupándonos de ese tipo de cosas también. Que no nos vamos ya a ocupar, pues ni han de cuera Iropama, ni han de volar Urupama. ¿Dónde pico están los apoderados del PLRA? ¿Dónde pico están los del Frente Guasú? Yapoína. Entonces, yo les digo, yo estoy a punto de unirme con los delincuentes de este país y no digo que voy a ser feliz, pero voy a aprovechar mejor mi día y les voy a joder la vida a ustedes y me voy a hacer rico. Y voy a bajar por París, Londres, Roma, de una definitiva vez. Pónganse las pilas, compatriotas. Lean los diarios. Cuando tengan tiempo, vean los videos. Lean, vean lo que pasa en los medios. Escuchen, si pueden, una voz quizás solitaria, que es esta, pero atormentada y yo sé que con mucha ira. Salud. Ojalá que la próxima vez yo ya no esté en un Mercedes-Benz, un Rolls Royce que me hayan regalado algunos delincuentes y que se puedan ir ustedes toda la puta definitivamente. De las cores ya.